Bienvenidos a nuestro noveno episodio del Club Virtual de Lectura de nuestra Biblioteca Pública Municipal Efraín Castro y seguimos con nuestro libro Extintos y hoy con el tema Un Prodigio. El oso grizzly de California era uno de los animales más salvajes y bellos, inteligentes y temibles que existían. El último ejemplar cazado fue tiroteado en 1922. 2 años después se tuvo noticia del último avistamiento. Es un animal tan significativo que su imagen figura en la bandera del estado de California. Se trata de una especie subespecie del oso pardo que siempre tuvo una relación especial con el hombre. Era temido por su amabilidad, fuerza y destreza, pero también era odiado porque mataba el ganado y destrozaba los sembrados. Puesto el pie medía más de 2 metros y un zarpazo de este animal podía destrozar a cualquier presa, incluso el hombre. Tenía un peso que superaba la tonelada. Como tantos y tantos mamíferos extintos, ahora sabemos que el hombre fue la principal causa de su extinción, y nos esforzamos en reintroducir la subespecie en la naturaleza, aunque es muy difícil a través de la selección artificial o la clonación. En la categoría de aves, a menudo cuando pensamos en animales desaparecidos, nos imaginamos a los mamíferos, pero quizás no tenemos en cuenta que las aves han sido especies maltratadas y empujadas a la extinción, puesto que su supervivencia básicamente dependía de la conservación del entorno y de las condiciones atmosféricas. He aquí un homenaje a algunas de las aves que han desaparecido en el último siglo. Oho de Caguay, Caracara de Guadalupe, Carricero de Aguiján, Piopío del Isla del Sur, Piopío de Isla del Norte, Carricero del Ruiseñor, Lechuzón de Cariblanco, Cotorra de Carolina, Monarco de Guam, Zampullín de Aloatra. En la categoría de anfibios encontramos sapo dorado. El desecamiento de las zonas húmedas y pantanosas que conformaban su hábitat, la contaminación del aire y el calentamiento global fueron las causas de su desaparición. Vivía en las zonas boscosas de Puerto Rico, en América Central. Rana leopardo de Las Vegas. Vivía en el norte de la Nevada y tenía la piel verde con manchas que parecían las de un leopardo. Es otro caso de anfibio resucitado, porque fue declarado extinta, pero gracias a los análisis genéticos se ha demostrado que aún hay ranas leopardo. Rana Heredia Robert vivía en Costa Rica en zonas muy altas de más de 100 metros de altitud y en zonas húmedas cerca de los volcanes. Quizás es otro animal. Lázaro fue declarado extinta en el año 2004, pero en el año 2016 se encontró una hembra en el Parque Nacional de Juan Castro Blanco. Rana Macrais Robert vivía en el Río Viejo de Honduras y solía habitar los humedales y los ríos de corrientes discontinuas. Los anfibios de piel húmeda que pasan parte de su vida sumergidos son especialmente sensibles a los cambios climáticos. Tritón del lago de Yunnan. Vivía en el lago del Yunnan, en China, y era pequeño. Cabría en la palma de tu mano y bastante parecido a una salamandra, de color anaranjado con manchas negras. Se extinguió por la degradación de su hábitat y la introducción artificial de los peces. Salamandra de Ice World. Vivía cerca del río Mississippi. Solo se conocen 2 ejemplares recogidos en 1964, ya que pese a haberse buscado, no se ha vuelto a ver nunca más un ejemplar. No se sabe con seguridad la causa de su extinción, pero se cree que se debió
a la contaminación. Jambato esquelético es la última versión publicada de la lista roja. Esta rana de Ecuador, conocida por sus extremidades casi raquíticas, figura como extinguida, aunque en los últimos tiempos parece que ha vuelto a encontrar algún ejemplar vivo. ¿Será cierto? Rheobatrachius. Esta rana natural de Australia era capaz de tragar los huevos e incubarlos dentro de su estómago, de tal forma que las crías nacían a través de su boca. Fue declarada extinta en el año 2002, pero los científicos estudian la forma de recuperarla. Jambato negro. Esta rana, también originaria del Ecuador, fue considerada extinta desde 1988, dado que hacía décadas que nadie veía ningún ejemplar, hasta que un día en el año 2016 se demostró que los científicos, por suerte, se habían equivocado. Está viva. Extinción de los insectos. Seguro que ya has observado que en este libro no hay insectos. Son tan numerosos y tan difíciles de observar que a menudo la extinción se hace difícil de demostrar. Será el tema de otro libro. Quizás esta es una bella mariposa llamada Azul de Xerxes. Y terminamos este episodio con el capítulo de Curiosos. El alca gigante se extinguió hace algo más de un siglo, por lo tanto, no debería estar en este libro, pero lo hemos colocado para que lo conozca, porque quizás su historia te resultará interesante. Su nombre en gaélico significa cabeza blanca, por las dos grandes manchas de ese color que tenía en el rostro. Por supuesto, como todos los ejemplares de su misma especie, no podía volar, pero en cambio nadaba muy bien, de ahí que su dieta principal fuera a base de peces. Los alcas fueron desapareciendo de toda Europa y del norte de América, hasta que se refugiaron en un solo lugar, una isla Islandia llamada Heyrifugasker. Se trataba de un pequeño volcánico, con grandes escarpados que imposibilitaban el acceso de los cazadores. La población de alcas gigantes creció mucho hasta que el volcán entró en erupción, provocando la desaparición de la isla. Los ejemplares que sobrevivieron tuvieron que emigrar a una isla cercana, mucho más accesible a los cazadores. El último ejemplar vivió fue visto en el Terracova hacia 1852. Y así terminamos nuestro noveno episodio y los espero para el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde con nuestro club virtual de lectura.